Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feel so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think. Bienvenidos y bienvenidas al canal, soy Patri. Hoy tenemos una construcción en los Sims 4 que me habéis pedido mucho últimamente y es una casa familiar para 8 Sims y hecha solo con el juego base. Y luego al final del vídeo os voy a proponer un reto para esta casa. Y bueno, como es una casa familiar y en ella van a vivir niños, les quería dar mucho protagonismo, así que en el exterior les hago una casita en el árbol, que es totalmente funcional. Dentro les voy a poner juguetes y mucha decoración para que tengan ahí su espacio y puedan jugar, porque en el juego base hay pocos objetos que puedan utilizar los niños en el exterior. Los que hay son excesivamente grandes. Por ejemplo, tenemos el barco para jugar y es un objeto que yo veo más para un parque, no para una casa residencial, así que les creé ahí su propio espacio. Comencé a construir en un solar de 40x30 que se llama Casa de los Cipreses. Estoy construyendo en el mundo de Willow Creek porque es uno de los mundos que viene con el juego base, pero después se me queda pequeño, así que me paso a otro solar que es de 50x50. Arriba a la izquierda suelo dejar el nombre que tienen los propios solares por si después queréis vosotros colocar la casa en el mismo sitio donde yo la construí porque os guste el entorno o cómo queda, así que suelo siempre dejar ahí arriba el propio nombre del lote. Y esta construcción la verdad que me llevó muchísimo tiempo, lo que es la forma de la casa, elegir los colores, poner las ventanas, así que veréis varios cambios y varios cortes porque yo tenía una idea en mente pero no había preparado un plano o pensado siquiera un poco la distribución de la casa. Solamente tenía la idea de hacer una casa de estilo, digamos, suburbano y que tuviera un jardín bastante bonito y una zona para jugar los niños. Así que con eso en mente comencé a construir, pero solo utilizar el juego base es muy limitado, sobre todo si vienes de poder utilizar todos los packs y expansiones, porque me faltan objetos, me faltan texturas, recolores, así que es bastante complicado para mí hacer una casa tan grande solo utilizando el juego base. Pero yo he puesto todo mi empeño y creo que ha quedado muy bonita. Lo que es la estructura de la casa al final me gusta mucho y los colores también. Después de muchos cambios la dejé en tonos blancos, grises y granates y esa combinación de colores me gustó. Queda así como fina y ya no la toqué más. Esos son los colores definitivos. Pero aparte de los colores también me peleé muchísimo con los tejados, porque este tipo de casas con estos tejados a mí me cuesta mucho hacerlos que queden bonitos y tengan un sentido. Me gusta muchísimo más hacer los tejados de casas de estilo moderno, es mucho más fácil para mí, pero después de un buen rato dándole vueltas, la verdad que me gusta cómo quedaron. Y para hacer la casa no utilicé contenido personalizado, solamente utilicé objetos del juego base y de las actualizaciones, porque esos objetos pertenecen al juego base. Esto me lo habéis preguntado mucho los que conseguisteis gratis el juego base la semana pasada, y todo el contenido de las actualizaciones es gratis. Simplemente tenéis que entrar en vuestra cuenta de Origin y actualizar el juego. Para ello necesitáis iniciar la sesión en Origin con conexión a internet, pero todo el contenido de las actualizaciones es gratuito, tanto los infantes, las piscinas, los fantasmas, las herramientas de terreno, los tejados de cristal, todas esas cosas, digamos, que pertenecen al juego base y las podéis tener simplemente actualizándolo. Sobre los trucos, usé los de siempre, pero no usé el de depuración porque, aunque sí que lo puedo filtrar, la verdad es que no conozco bien todos los objetos que hay ahí, porque hay muchísimos, y no quería equivocarme y utilizar un objeto de una expansión o un pack, así que para no volverme loca decidí no utilizarlo. En la descripción del vídeo, como siempre, tenéis ese tutorial sobre cómo utilizo yo los trucos de construcción, y aparte he organizado todas mis construcciones en listas de reproducción separadas, porque tengo ya muchísimas construcciones y las tenía todas en una única lista de reproducción, lo cual es bastante inútil, porque
ponte tú a buscar ahí una construcción en concreto. Así que he estado un buen rato organizando todas las construcciones separadas como en categorías. Por una parte he hecho una lista de reproducción de las construcciones hechas solo con el juego base, otra para las construcciones de los Sims 2, de los Sims 3, de casas para 8 Sims. Así que dejaré también algunas listas de reproducción en la descripción del vídeo que sean un poco acordes a la construcción. Y bueno, sobre el exterior, le dediqué mucho tiempo al jardín porque quería que fuera muy bonito y lo que hice fue poner jardineras para delimitar un poco el camino por el que se supone que irían los Sims, a que luego sabemos que van a atravesar las jardineras, pero bueno, yo hice ese caminito y le puse un aparcamiento con su coche, una piscina, la zona para los niños y en la parte de atrás de la casa una zona de barbacoa, porque la casa también tiene salida a la parte de atrás. Y sobre la distribución de la casa, tiene dos plantas y un sótano, tiene en total 6 habitaciones y 3 baños, y en la primera planta tenemos el salón según entramos, un baño, una cocina y comedor, todo junto, y ahí mismo tenemos la salida al patio atrás, y en la segunda planta tenemos una habitación principal, otro baño, una habitación de bebé que hice bastante grande porque a veces las habitaciones de bebé, como no requieren mucho espacio, las hago pequeñitas y luego al crecer pues habría que reformar, así que ya la hice bastante grande de entrada, y luego hay dos habitaciones que son para la edad de niño, y después en el sótano hice dos habitaciones más que están pensadas para la edad adolescente y otro baño. Sé que muchas veces separo las habitaciones de los adolescentes un poco del resto de la familia, pero me gusta hacerlo. Si la casa me lo permite, intento ponerlas un poquito más separadas porque me gusta esa idea de que tengan como su espacio un poquito más separado. Y en cuanto al estilo de la casa, lo que es la fachada, creo que tiene ese estilo suburbano. Y en cuanto al interior, quise hacerla acogedora, así que utilicé mucha madera, tonos claros, pero le pongo color con la decoración y los objetos. También intento poner un poquito de clúter porque es una casa familiar donde viven muchísimos Sims y hay niños. Y una casa con niños nunca está recogida. Así que intenté colocar un poquito de desorden, no mucho porque si no sería un caos, pero un poquito de desorden tenía que poner. Y mientras vosotros veis la construcción, vamos a hablar de una cosa porque no sé en qué vídeo hacerlo y esta construcción es bastante grande, así que tengo tiempo, y es sobre el E3, que ya se está acercando, queda muy poquito tiempo. EA ha organizado el EA Play. Yo sabéis que no puedo ir, ya os lo dije por Twitter, pero no lo he dicho todavía en ningún vídeo y creo que es un detallazo por parte de EA que me haya invitado a ir a Los Ángeles al E3, y creo que hay que decirlo. Estoy súper agradecida de que me hayan invitado, pero aparte estoy súper sorprendida porque no me esperaba para nada que me fueran a invitar a mí. Pero como os digo, no puedo ir porque en esas mismas fechas, que es la semana que viene, Enol necesita que esté aquí porque tiene varias pruebas en el hospital y eso para mí es más importante. Así que no puedo ir, pero eso no quita que esté súper agradecida con EA de que me hayan invitado. Pero aparte de esto, lo que os quiero contar es que han dicho qué día y horas van a hablar sobre los Sims 4. Y será el día 8. Han dicho que hay un montón de cosas emocionantes que enseñarnos y han puesto unos horarios. En Los Ángeles sería a las 12 de la tarde, en México a las 2 de la tarde, en España a las 9 de la noche, en Colombia a las 2 de la tarde, en Argentina a las 4 de la tarde y en Chile a las 3 de la tarde. Son los únicos horarios que han puesto, pero a mí lo que más me llama la atención es que han dicho anuncios con S. Y por lo tanto mucha gente ha empezado a pensar que quizás que nos van a decir todo lo que viene para este año en los Sims 4. Es decir, qué pack de contenido y expansión vamos a tener. Eso yo la verdad es que lo dudo porque les encanta el secretismo hasta última hora. Que ojalá lo hagan, porque así ya sabemos por fin lo que vamos a tener, pero yo más bien creo que solo van a anunciar lo que venga ahora en junio, porque yo creo que en junio tenemos ya una expansión o un pack de contenido. Tocaría expansión, pero tampoco es que sigan un ritmo muy normal sobre lo que van sacando, así que podría ser otro pack de contenido. Y luego yo calculo que el otro saldría para septiembre-octubre. Sin olvidar de que también va a haber un pack de accesorios, supongo que por el medio. Así que podrían anunciar todo este contenido que vamos a tener, pero también pueden anunciar otras cosas. Por ejemplo, se centran mucho en juegos para teléfono u otras plataformas como las consolas. O puede que expliquen el porqué de este cambio que van a hacer ahora en junio, de que el juego solo
solo pueda funcionar en ordenadores con 64 bits y ya no de 32, o también, si tengo muchas teorías, puede que anuncien contenido de actualizaciones, porque a veces el contenido que incluyen es muy bueno. Por ejemplo, han dicho que van a incluir 350 recolores de objetos del juego base, lo cual me parece una locura porque son muchísimos recolores. A mí, si ponen las puertas del juego base en negro, ya me vale, pero es gratis, así que todo lo que sea gratis es bienvenido siempre. Pero bueno, sea lo que anuncien, habrá vídeo o vídeos, depende de lo que nos vayan a mostrar. Así que aunque no pueda ir a EA Play, habrá vídeos en el canal sobre lo que anuncien y podremos sacar nuestras teorías y conclusiones, que podéis dejarme en los comentarios qué pensáis vosotros que van a anunciar. Y ya por último, por si no lo sabéis, hace ya unos cuantos días se filtró, no sé si es la frase adecuada, pero voy a decir, se filtró en páginas de videojuegos, creo que fueron dos, el nombre de la próxima expansión de los Sims 4, que no recuerdo exactamente cómo la llamaban, pero era un poco aventura en la isla de los Sims 3. Y esto, la verdad, es que ya ha sucedido anteriormente y terminó siendo cierto. Aparte, ningún Singuru he visto que lo desmienta. Yo, sabéis que nunca me hago ilusiones hasta que hay algo oficial. Si sacan una expansión tipo aventura en la isla, sería feliz porque, la verdad, ya va siendo hora de que mis Sims se puedan bañar en la playa. Pero yo, hasta que haya algo oficial, no me voy a hacer ningún tipo de ilusiones. Y volvemos a la construcción después de esta gran charla, pero quería hablaros de estas cosas y nunca sabía en qué momento, así que el momento ha sido ahora. Sobre cuánto tardé en hacer esta casa, que es una pregunta que me hacéis muchas veces, la verdad es que le eché un montón de horas, creo que fueron más de 5, pero es que tardé muchísimo en hacerle la estructura y terminar de elegir los colores, porque no era capaz de combinar bien los tonos de la fachada, así que tuve que hacer varios cortes y luego también corté muchos trozos en la parte donde voy haciendo las jardineras y colocando todo el verde, y como siempre también corté el momento de distribuir y pintar todo el interior porque me lleva la vida entera. Y sobre el interior tengo que decir que me costó muchísimo decorar la casa porque el juego base no tiene muchos objetos y es una casa muy grande, así que me llevó bastante tiempo elegir qué objetos utilizar para no repetirlos constantemente. Por ello, lo que he hecho en esta construcción son como pequeños armarios que hacía antes cuando solo tenía el juego base y alguna expansión, porque me permiten decorar un poco el interior de la casa sin tener que utilizar objetos. Sobre el salón le di un montón de vueltas porque con la forma que tiene y donde está situada la puerta, no era capaz de hacerlo de forma que no quedara extraño, así que lo cambié varias veces. Vosotros solo vais a ver la definitiva, pero puedo deciros que puse el salón de 4 formas diferentes. Y lo que hice fue formar una especie de armario o estructura en la zona de la televisión, también porque noto que me faltan objetos, pues tengo que ingeniármelas un poco, y quedó una estructura bastante bonita. Lo que hago es poner 2 columnas, unas ventanas y dentro pongo unas botellas. Nunca lo había hecho y probando diferentes cosas salió eso, y al final el salón me gusta como queda. Para la forma tan extraña que tenía ese espacio, conseguí que me gustara, y ahí mismo hay un baño que es bastante grande. Y luego ya pasaríamos a la zona de la cocina y el comedor, que lo dejé todo en un mismo espacio separándolo con una pequeña zona de desayunador. Y la cocina también me llevó un poco de tiempo en cuanto a los colores, porque en principio la había puesto en tono claro, pero la veía muy sosa y le puse un poco de tono azul. Sobre la parte del comedor hay una mesa con 4 sillas, pero cuando hago una casa para muchos Sims y se me ocurre poner solamente 4 sillas, luego veo muchos comentarios quejándose de que el comedor es muy pequeño y que son muchos Sims y no tienen espacio para comer. Así que decidí poner una silla en la esquina para que la puedan utilizar. ¿Y por qué nunca pongo 6 sillas si tengo espacio y la casa es grande? Pues por 2 motivos. El primero es que no me gusta, porque veo mucha silla. O sea, lo veo recargado de sillas y la verdad, no me gusta cómo queda. Pero por otra parte, es que los Sims no se van a sentar a comer, ni todos juntos ni en esa silla. Se irán al taburete, o se irán a la mesa que hay fuera, o se irán a la cama de la planta de arriba, pero no se van a sentar todos a la vez a comer. Es prácticamente imposible, salvo que tú les mandes, y aún así tampoco lo harán todos. Entonces no suelo colocar tantas sillas como Sims hay en la casa. La habitación principal es bastante sencilla, normalmente no la recargo mucho, me gusta que estén como recogidas, y esta habitación tiene uno de esos pequeños armaritos que os decía antes, y normalmente suelo ponerles tonos oscuros, o bien el negro o bien el azul oscuro,
porque me gusta cómo queda. Luego le doy contraste con el blanco y queda bastante fina. Al lado está la habitación de bebé, que como os decía antes, es bastante grande para ser para un bebé, así que cuando pase infante podemos también utilizarla. Y también tiene otro de esos pequeños armaritos para guardarle cosas. Para bebés no hay muchos objetos, pero yo la decoro todo lo que puedo. Y después tendríamos las dos habitaciones para la edad de niño, que una la decoré como si le gustara muchísimo la música y la otra para un sim que le encanta la lectura. Y después en el sótano tenemos las dos habitaciones para adolescentes, que las quise hacer totalmente opuestas, así que una es como muy clásica y de tonos más claros en lo que son los objetos y la otra es como más rockera y de tonos más oscuros. Y sobre la construcción creo que ya os lo he contado todo, la vais a tener en la galería si la queréis buscar. Mi ID de origin es señora Shimmer, igual que el nombre del canal. También va a llevar la etiqueta señora Shimmer y si la queréis buscar por el nombre se llama casa familiar juego base, así sencillo. Y ahora que más o menos ya habéis visto la casa, que ya os he contado todo lo que tiene y que sims pueden vivir en ella, os voy a plantear ese reto que os decía al principio, y es que creéis la familia perfecta para vivir en esta casa. Es decir, tiene que ser una familia compuesta por dos sims que sean o de la edad de adulto o de la edad de anciano. Tiene que haber dos sims de la edad de niño, un bebé y dos adolescentes. Así que si os gusta hacer sims, podéis intentar crear la familia para esta casita. Podéis pasarme capturas de pantalla por las redes sociales para conocer a vuestras familias. Ahí os las dejo. Y no lo he dicho, pero en la descripción del vídeo también os dejaré la casa para descargar por Mega, porque normalmente me lo pedís, así que ya la pongo directamente. Y bueno, espero que os haya gustado la construcción, aunque he hablado un montón y de muchas cosas. Al final, como siempre, tendréis unas cinemáticas para poder verla en el modo vivir. Si os ha gustado, como siempre, no olvidéis darle al botoncito de me gusta. También podéis suscribiros al canal si no lo estáis y activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! Feather, but I can't